Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a dar una actualización de cómo me fue con los 7 productos que me compré en Yelufa. Si no vieron ese video donde yo les decía, me compré esto, me compré lo otro, les voy a dejar el enlace abajo en la información de este video y ahí más o menos les decía los precios y todo eso. Pero en este video lo que quiero hacer es que, vaya, después de 15 días de estar ocupando estos productos, casi todos los 15 días, ya puedo decir, va, esto me usó, esto no, por qué y todo eso. Antes de empezar, quiero decirles que soy Alicia Compra, vivo en El Salvador y hago videos de este tipo donde pues voy a una tienda y compro más que todo maquillaje y después les cuento cómo me fue. Si les gusta este tipo de videos, no olviden darle pulgares arriba y suscribirse mi canal para que no se pierdan ninguno de estos videos. Y bueno, también quiero decir de que hubo muchos comentarios en ese video donde yo les enseñaba los productos que compré, que me decían que por ser maquillaje tan económico, pero tan económico, que les daba miedo, como que les saliera algo en la cara, granitos, o que se les infectara, o que fueran como de mala calidad y todo eso. Yo quiero decir que, bueno, en mi canal yo trato de hacer videos con maquillaje de la gama super cara, ¿verdad? He hecho de Estée Lauder, de Dior y todas esas fancy marcas, y también me gusta hacer videos así de maquillaje súper económico, porque realmente para gusto hay sabores, como es ese dicho. Pero bueno, la cosa es que somos mujeres, algunas nos gusta una cosa, a otras nos gusta otra, vea, y entonces a mí me gusta que en mi canal todas puedan encontrar algo que les guste y algo que les sirva. Si un producto es súper económico pero resulta que es bueno, pues porque no lo vamos a usar, vea. En mi caso, yo no soy así como que súper sensible de la piel y súper alérgica. No, tranquilo, vea. Entonces a mí no me ha pasado nada en estos 15 días que he estado utilizando este maquillaje. Simplemente unos me gustaron y otros no, unos me sirvieron y otros no. Así que sin más, vamos a empezar en orden de colocación. Y quiero hablarles primero de este corrector de ojeras de la marca Princess. La verdad es que sí me gustó y sí lo volvería a comprar. Me gusta la brocha. Me gusta que cuando lo cierras hay un mecanismo que como que sella el producto para que no se seque, para que no esté en contacto con el oxígeno exterior. Me gusta el color, me gusta cómo se difumina, bueno, me gusta todo. Quizás lo único es que no tarde tanta cobertura como el Tarte Shape Tape Concealer, o aún como el de LA Girl, el Pro Concealer. Ese tiene más cobertura que este, ¿verdad? Este tiene un poquito menos de cobertura, pero es el que ando hoy y para mí, que para el día a día, está bien, ¿verdad? Siguiendo en el orden, lo que utilicé después fue este lápiz como para contornear. Quiero decirles que en este caso no me gustó para el contorno de las mejillas, para nada. Siento que altera la base que tengo debajo, como que la arranca, mucho menos esta esponja, no sirve para nada. O sea, si quieres arruinar tu maquillaje, utiliza esta esponja. Pero para lo que sí me gustó es para contornear la nariz. Siento que es bastante preciso, lo difumino con los dedos y súper bien. También descubrí después de que si le das vuelta, esta puntita crece. Entonces siento que está súper bien para contornear la nariz. Me pareció súper acertado para eso exclusivamente y sin la esponja, ¿verdad? Después continuamos, quiero ver, con mi producto favorito de todos los que compré, y es esta paleta de la marca Amuse o Amuse. Habían como dos diferentes tonos, este creo que era el más oscuro, sí creo, no recuerdo, pero habían dos. Me súper, súper encantó, los productos son bien pigmentados, bien duraderos, se colocan con facilidad. Este día lo he utilizado como sombra y también como bronceador, rubor, iluminador, y de verdad que los tres tonos me encantan, son de muy buena calidad y me duran todo el día. Así que yo soy súper enamorada con esta paletita de rostro, y como les digo, también la ocupé en los ojos y no me aguanto por ir a Yelufa otra vez y comprarme la otra. Buenísima, es mi favorita de todos los productos que compré. Después quiero hablarles del delineador este tigreado de la marca Beja Cosmetics. Lástima, el empaque está súper bonito, pero no me gusta este delineador porque no es suficientemente opaco. O sea, la línea negra
no es tan negra como a mí me gusta, sino que es como transparentosa. Luego la brochita que inicialmente me gustó porque no es tan aguadita, sino que es más tiesecita. Lo que arruina todo el trip con esta brochita es que es un poco curva. O sea, yo no sé si lo lograrán ver, pero esa curvita que tiene para abajo, o sea, en el ojo derecho está perfecta porque tú solo la topas en el párpado y genial. Pero en el ojo izquierdo es fatal porque entonces la curva te queda para arriba. O sea, yo no me pongo el delineador de mi ojo izquierdo con la mano izquierda, yo me lo pongo también con la derecha. Entonces esa curvita arruina todo, no se puede trabajar con ella, no me gustó. Y encima de todo, esta parte central donde está cerca del lagrimal, más o menos como a las 3 horas de andar el delineador, desaparece por completo. Así que lástima, pero este delineador no es para mí. Después quiero comentar de este producto para ceja. Sé que a mucha gente le gusta precisamente este producto. Lastimosamente a mí no me gustó. A mí no me gustó más que todo por la duración. Creo que se borra súper fácil. Yo utilizo este tipo de producto para ceja donde hay lapicito y peinecito todo el tiempo. Pues me lo pongo aquí, vea, se ve pues más o menos un poco gruesa la punta, pero se puede trabajar. Y luego venís, cuando te pasas el peinecito, se va por completo. Ya no se diga cuando te quieres fijar las cejas con una gel transparente, el producto se va por completo. Supongamos que no te peinas y no te pones gel encima para que el producto no se vaya, igual, a las 2-3 horas el tono, o sea, la pigmentación ha desaparecido. Puede ser que sea solamente en mi tipo de piel y me da lástima porque me encantaría que eso que yo ocupo todos los días, yo hubiera encontrado una opción así de económica, pero lastimosamente con este específicamente no fue así. Después quiero hablarles de este labial, es el que ando ahorita. Miren, o sea, el color es chivísimo, la duración es muy, muy buena. Tú puedes comer y todo, ya la segunda comida quizás se te caiga, dura un montonazo. Lo único que primero tiene un olor extraño, así como olor a pintura, no sé, raro. Segundo, tenés que utilizar un bálsamo para labios desde que te empezás a maquillar para que tus labios estén lo suficientemente humectados y todo antes de colocarlo, porque es bastante seco, bastante seco. Y tercero, o sea, se hace como patchy, como es pegajoso. Entonces, no sé, o sea, tenés que hacer una capa así y quedarte quieta, esperar que se te seque, y luego la segunda capa, si no, se hace como parchoso, como parchado, y para que quede así como que cuesta un poquito, vea. O sea, media vez usé bálsamo y hagas todos esos pasos, que a mí honestamente en el día a día me da una gran pereza, estamos bien, ¿vea? Y luego, cuando se te va cayendo así por pedacitos, es bien difícil como repasártelo ya, porque si se te cae por pedacitos y unos sí, otros no, y encima te pones, o sea, es como complicado. Entonces es como cuestión de gusto. Se los dejo a ustedes cómo son sus gustos, si quieren probar este labial líquido de Amuse o no. Y por último, esta herramientita para las pestañas, para rizar las pestañas, sí me ha gustado un montón. No es, igual no es lo suficientemente largo para el largo de mi párpado superior. Siempre se me quedan algunas pestañitas afuera, vea, pero sí es bastante largo, es más largo que el que tenía de Revlon y enriza súper, súper bien las pestañas. Así que esa es como la actualización de los productos que compré en Yelufa. Déjenme en los comentarios abajo si ustedes quisieran ver que yo les dé mi opinión de algún otro producto que vendan ahí en Yelufa. Soy Alicia Compras de El Salvador y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!